Gasalla. 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 Buenas noches, bienvenidos otra vez al mundo de Antonio Gasalla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un bastón, una galera, quizá sean símbolo del music hall, del cabaret, de la noche, de la revista. Y está conmigo hoy alguien que tiene mucho que ver con todo esto y es nada más y nada menos que la señora Nacha Guevara. Venga. Un besito, un besito. ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal, Nacha? Te agradezco que estés acá. Por favor, es un gusto, un placer. Es un gusto. Tenía la galera y el bastón porque vos y yo tenemos mucho tema para hablar, pero yo pensé de golpe hablar un poco de qué somos. ¿A vos no te pasa que de golpe la gente no sabe si sos actriz, cantante, bailarina? ¿Por qué cuesta tanto definir el género que hacemos? Será porque son todas esas cosas. Somos como entretenedores, sí, ¿no? Y recurrimos a todo, a lo que tenemos a mano y a lo que no tenemos a veces. Entonces, pero hace tantos años que lo estamos haciendo que ya debería saber lo que hacemos. Claro, pero yo noto a veces confusión en la gente, por lo menos conmigo. Si soy showman, si hago reír, si soy humorista. Yo creo que tenemos los nombres mal puestos de un montón de profesiones. Lo que pasa es cuando te ponen un nombre mal de entrada, ya ahí te lo llevas por toda la zafra. Claro, porque se supondría que si uno sabe a qué corresponde, te quedas un poco más tranquilo. Y yo digo que yo soy una actriz. ¿Vos qué decís que sos? No sé, yo sé que soy actor cuando claro. Actúo, pero hay momentos en que no estoy actuando, aunque parece que actúo porque hago de mí, pero que no soy el que soy yo en la calle. Sí, pero todo lo que haces es desde dónde, desde el actor, creo yo. Cuando desde te veo actor, a mí me parece sí. Que es de actor. Así que vamos a decir que nosotros somos actores. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo también quería aclararle un poco a la gente esta historia. Viste que está muy de moda hablar del cabaret, el music hall y todo esto. Y por ahí nosotros no sabemos muy bien de dónde viene. Y de que hubo gente en otras épocas por ahí y en otros países con otra tradición que fue maestro de estos géneros. Por ejemplo, Chevalier, por ejemplo... Chevalier era divino. Miss Tanguette. Divina. Y además, que es un género... Los ingleses. Divinos. Es un género que tiene mucha vitalidad. Es un género que se llama a veces menor, por donde el artista pasa un poco con su sangre, con sus músculos, con su cuerpo. Quizá, y es muy fresco, ¿no? Quizá vibrando más que en otros, ¿no? Es fresco. Sí. Viene también como del salón. Yo cuando veo, viste, esas batablas en las películas, eso sí. También es café con ser, ¿o no? Sí, también. Mira sí, las batablas que habremos armado nosotros. ¿Querés un poquito de champagne? Sí, cómo no. Esto es otro de los símbolos, porque vos en tu espectáculo que estás haciendo ahora, también hay champagne de por medio. Bueno, ahí está. Es un poco para que la gente en medio se maree y no entienda mucho lo que estás haciendo. No, para entretener. Somos tan rígidos, tenemos tanto cartón que viste que darle de todo. Hay que darle champán, ponerlos en la pantalla, abanicarlos, todo para cuando uno sale ya estén más blanditos. Sí. ¿Cómo es la imagen tuya que vos cuidás cuando estás arriba en un escenario en cuanto a la cosa de la belleza femenina, del glamour, del encantamiento, de la seducción? ¿Cómo manejas todo eso? Te lo pregunto a partir de un look exterior tuyo que es muy claro siempre, aunque lo cambies, es muy, muy estricto, ¿no? ¿Cómo manejas ese condimento de lo que es el arreglo?
¿En qué te basas? Bueno, a mí, por ejemplo, no me gustan los espectáculos que son desfiles de modelos. Nunca he hecho un espectáculo que sea un desfile de modelos. A mí me gusta que lo que se vea esté vinculado a lo que pasa, a la acción, al drama, a la comedia, pero a la historia. No lo aguanto esos espectáculos, ¿viste? Que hay que esperar a la estrella que se vaya a cambiar, sí, 20 minutos, ¿viste? Y todos se aburren, bostezan, para que vuelva con otro vestido. Eso me parece inconcebible. Creo que sé de quién hablas. No, hablo de muchas. De muchas. No, ahora son millones. Se acostumbran las comedias en Mar del Plata, por ejemplo, que salen corriendo, hay un bache largo y las actrices que trabajaron salen de fiesta. Para el gran final. Claro. A mí me parece que el desfile de modelos me encanta como género, pero es otro. Sí. Aquí hay que ponerse lo que lo ayude a uno. Sí. Hay personajes que no salen hasta que uno no se pone la pantufla. Otros que no salen hasta que no te pones el vestido de paillette. Claro. Por eso el vestuario para mí es importante. Pero es importante, sí, tiene que ser lindo, atractivo, armonioso. Pero antes que eso, tiene que estar vinculado al personaje que uno va a ser. De verdad, yo creo que a veces ponerse el sombrero, como decía aquel genio de López Lagarde, es lo que te hace el personaje. Sí. O ponerte el zapato adecuado. Entonces, yo voy más por eso que por el glamour, creo que viene de ahí, de encontrar el vestuario correcto. Mm. Y después ser hermoso, ser feo en el escenario, es también secundario, porque hay pájaros muy feos que se vuelven maravillosos arriba del escenario, y otros que son muy lindos comiendo en un restaurante y los ves arriba del escenario y no pasa nada. Creo que si uno logra momentos de armonía adentro, uh-huh, va a haber armonía afuera. Y la belleza es eso, alguna clase de armonía. No tiene que ser 90, 60, 90 y la nariz respingada. Ahora, ya no en el escenario, por ejemplo. ¿Qué es el buen gusto para vos o el mal gusto? ¿Existe? ¿Se cultiva? ¿Se arregla? El mal gusto se cultiva muchísimo, lleva todo el tiempo. Y el otro, esto lo hablo por la Nacha Guevara, esta sorprendente que apareces, dragona como sos, es como siempre con algo nuevo. Con algo nuevo. Los japoneses son los que dicen que un actor es capaz de ser muchos, pero siempre el mismo. Uh-huh. Como de cambiar todo lo de afuera, pero seguir teniendo la misma alma. Si uno está seguro de que de más o menos del alma que tiene, lo poquito que la puede conocer, pero más o menos es amigo de ese alma, creo que puede cambiarse mucho el look, cambiar mucho de afuera, da mucha libertad de eso. Uh-huh. Y seguir llevando el riel de ser uno mismo. También los espectáculos que nosotros hacemos son aparentemente, si ven de afuera, como desconectados o incoherentes, pueden parecer. A veces algunos no salen coherentes. Algunos bueno, pero los que no salen coherentes, a pesar de ser incoherentes afuera, sí, de hacer muchos géneros, de hacer cosas que a lo mejor son más dramáticas, más irónicas, más poéticas, más de show, están llevados por un hilo. Y ese hilo es lo que yo creo que los japoneses llaman el alma. El alma. Entonces uno tiene que, ¿no es cierto?, que animar, sí, y cambiarse de afuera y ser uno siempre de adentro. Ya volvemos. Gracias, Nacha, por estar acá. Por favor. Brindamos. Brindemos. Chin-chin. Por España. He estudiado música. No piano, pero música. ¿El futuro qué? ¿Como cantante? ¿Como músico? Dios quiera. ¿Cómo ve el futuro, Julián? Duro.
Duro. ¿Es duro el futuro para las nuevas generaciones? Es duro el futuro para las nuevas generaciones. ¿Ustedes saben que se preparan para enfrentar el año 2000? Así parece. ¿Nos acompañan, señoras y señores? ¿No? Julián, por favor. Estamos hoy acá con un grupo de gente joven. Algunos no tan jóvenes, porque en este país se sigue siendo joven hasta que se es viejo de golpe. Algunos en el campo del arte, en el campo del deporte. Estoy rodeado acá con futuros ídolos. ¿Sienten esa responsabilidad? Sí. Los presento. Tenemos a Batato, que ya estuvo con nosotros. Acá la señorita, ¿tu nombre? Silvia Hermosa. Silvia Hermosa. ¿Sí? ¿Estás loca, Silvia? Definitivamente no. ¿Tu mamá qué te dice cuando te ve salir a la calle? Nena, ¿dónde te estarás metiendo? Y algo parecido. ¿Y qué? ¿Pero vos sentís la vocación del arte desde hace mucho? Y sí, desde muy chiquita. Digamos que actriz, cantante, bailarina. Todo. ¿Comediante? Sobre todo comediante. Sobre todo comediante. Sí. Batato, sos como posmoderno, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Qué es el posmodernismo? ¿Ustedes son posmodernos también? Tenemos también aquí el conjunto Pelvis. Insinuante nombre han elegido. Sí. ¿Por qué han elegido ese nombre, Pelvis? Sí, por Elvis. Por Elvis Pelvis. Elvis de Pelvis. Rock, música, balada, comediante. Sergio Cerrudo, futbolista. Futbolista, sí. Futbolista, exacto. Empezando la profesión. ¿Cuánto hace que vas al fútbol? Sí, de chiquito. De pendejo ya jugaba con los baldíos. ¿Y qué? ¿Profesional? Profesional hace 5 años. Sí. ¿Es difícil jugar al fútbol? ¿Abrirse camino? ¿Convertirse en Maradona es difícil? Sí, es difícil, es duro. ¿Cómo se llega a jugar en un equipo de primera? Y con... Te tiene que descubrir alguien y decir, venga, lo compro, ¿no? Ah, si tenés condiciones puedes llegar. ¿Cómo es eso del libro de base donde están los jugadores? ¿Hay un libro donde se anotan todos los que juegan? Exacto. Hay un libro que están asentados todos los jugadores profesionales. Y que de golpe el director técnico de un club dice, quiero este y le doy claro, para jugar. Claro. Se abre. Hay una temporada que se abre. ¿Qué siente ese rudo cuando patea la pelota? ¿Eh? Mucho. ¿Qué es la pelota para un jugador de fútbol? ¿Lo mismo que un piano para el pianista? Claro. Para mí es mi vida, el fútbol es mi vida. ¿La pelota es su vida? Sí, sí. Increíble, ¿no es cierto? El rock and roll no muere nunca, seguirá viviendo, está renovado. ¿Cómo es esto de que el rock a veces vuelve para el 50, después se va para adelante? Claro, lo que pasa es que en realidad el rock es uno solo. Con el tiempo se va modificando, o agregando, o sacando, pero el rock and roll... La esencia del rock and roll, que es el... Claro, nosotros somos el primer rock and roll, el primero... El de Elvis Presley. Exactamente. ¿Ustedes componen? También. ¿Quién es el líder del grupo? ¿Hay uno que maneja el grupo? No, hay un compositor que justo en este momento no vino. No vino. No vino. Está componiendo. Está bien, porque es un espacio libre. Hay temas de otros, también hacemos temas de Elvis y de otros artistas. ¿Y esto del hopo de dónde viene? ¿Es como, viene de afuera para adentro o de adentro para afuera? El hopo es una necesidad del... Viene de adentro para afuera. Es un símbolo. Yo me levanto a tomar un vaso de agua a las 5 de la mañana y me hago el hopo. Voy a hacer pis, cualquier cosa, me hago el hopo y me acuesto. Al almacén con hopo. Al almacén a comprar un yogur. ¿Y tarda mucho en hacerse el hopo o ya queda como natural? No, está medio natural. Tenemos aquí, a él no le puedo pedir que patee una pelota. A él ya lo escuchamos, de ustedes tengo un disquito para después. Pero yo quería pedirles, quizá como para abrirse camino en el campo de la televisión, que me hagas algo. ¿Tienes algo preparado? Sí, tengo algo. ¿Es de tu propia autoría? Sí. ¿Es como una cosa integral también? ¿Escribís, actuás, haces todo lo tuyo? Hago todo. A ver, haceme un pedacito de algo. Bueno, te voy a hacer un personaje que se llama María Beatriz. María Beatriz. ¡Sátira, quizá! Es una sátira, las mujeres del año 50. ¿Hay que destruir la realidad para construir otras cosas? Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Hay que hay que mover las entasterías. Sí, sí, sí. A ver, deleítanos con algo de tu maravillosa lengua. Permiso. Buenas noches, amigas. Antes de comenzar con los consejos de hoy, quiero agradecer las cartas que han llegado esta semana. Y ya paso a contestarles a tantas jovencitas que me han preguntado sobre cómo vestir el hogar. No se complique, amiga, al preparar su ajuar. Son muchas las jovencitas que ante este trance se llenan de problemas y comienzan a armarlo sin ton ni son, dándose cuenta luego que tienen exceso de ropa de cama o demasiada mantelería. Vamos a empezar por la ropa de cama, que es la que siempre se deja para último lugar. Es verdad, y la cama es tan importante. Y sí, anoten, ¿eh? Es imprescindible poseer por lo menos 6 juegos completos. Con ello me refiero a la sábana lisa, la bordada, la funda y los cuadrados que van sobre la cama. En las cosas del baño hay que tener en cuenta el cubre bidé y el cubre inodoro. En mantelería hay que ser por sobre todas las cosas práctica y moderna.
Un mantel lujoso siempre hace falta, pero no conviene hacerlo con servilletitas, porque estas se usan solamente para reuniones. Bueno, no nos da demasiado la que tengo una un lista de cosas. Igual hoy día el que se casa no tiene plata ni para comprar un individual. Bueno, de pero corcho. Una mujer moderna tiene que tener todo eso. Está muy bien. Estoy de acuerdo. La moderna sí. A ver, Batato, deleítanos con algo. Cortito, breve, sí, cortito. Que la televisión del tiempo es tirano. Bueno, una poesía japonesa, dicha en japonés y después la voy a traducir. ¿Es kabuki? No, es... no. El teatro no. Teatro no. Se llama Libertinaje en Tinajas de Guanajuato. Uf, el eunuco silbe el cuco, enciende la hacienda, perfora el foro, el furor despilfarzado de la dentada calavera panameña, cale la cala la calavera, luz, elige el canolejo, el culo, el corte, el alicuente, o no es un rempe, contact, tac, 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 contact, tac, 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 contact, tac, tac, contact, tac, 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 contact, tac, 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 contact, tac, 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 mu. Ahora la voy a traducir. A ver, por favor. Qué interesante. Sí. Flores de cerezo, flores de cerezo, flores de cerezo. Más, más y más flores de cerezo. Flores de cerezo hoy. Flores de cerezo mañana, flores de cerezo ayer. Las aves tienen dos patas, oh, y los caballos cuatro. Pero igualmente una vaca en Yapeyú siempre dice mu. Señoras y señores, muchas gracias desde aquí del mundo de Antonio Gasalla, Piñón Fijo. ¡Fuerte ese rock and roll! ¡Yee! Vos me habías dicho que estaba acá, yo te decía la otra carpeta, no les doy estos bibliorato, la carpeta grande. Beba, ¿viste no te dormí ayer? Lo que hace ese hombre con ese mono, qué maravilla. Lo que empecé a ver ahora es contra cara, que yo no lo había visto. Beba, como dinastía de subdesarrollo, ¿no sabes qué dramático? Señorita, ¿nos va a atender o no? ¡No vamos a atender! ¿Pero qué le pasa a esta gente, Dios mío? ¡Atrás, atrás! Se va para atrás, se va para atrás. ¡No los voy a atender! No se vengan encima porque de a uno se me ponen además. ¡Qué gente, Dios mío! Sí, el primero, no estaban tan apurados, ¿dónde está? ¿Para qué, señor? No se venga encima, no se venga encima, señor. ¡No se venga encima, señor! ¿Para qué trámite es? ¿Que le comieron la lengua a los ratones? ¡Hable desde ahí, mijo, hable desde ahí! ¿Qué le pasa? ¡Beba, este hombre está caliente, beba! ¿Qué le pasa, señor? ¿Para qué trámite es? ¡Ah, no, señor, no es acá! ¡Hay tanta vergüenza en hablar de eso! ¡Certificado prenucial! ¡Se va a casar, beba! ¡Qué maravilla! ¡No es acá, señores! ¡No es acá! ¡Tiene que traer la materia fecal en una bolsa de polietileno, la orina en una bolsa! ¡No va a entender! ¡No va a entender! ¡Por favor! ¿Qué son, sordos? ¿No oyen lo que les digo? ¡Ah, se calla la boca, señora! ¡Van para atrás! ¡Qué gente, Dios mío! ¡Señorita! ¡Ay, la señora! ¡La gente tiene razón! ¡Tiene que hacer la cola, señora! Señorita, quiero hablar con el doctor Fernández Unzué. ¿Con quién quiere hablar? Con el doctor Fernández. ¡Ay, doctor! ¡Hay tanto Fernández acá adentro que es el de contaduría que la recomienda a usted! No, señorita, escúcheme. Trámite recomendado, planta baja, señora. Escúcheme una cosa. Anoche yo estuve con el doctor Fernández y él me dijo que viniera a verlo por aquí. No me importa lo que hizo anoche con el doctor Fernández, señora. Se deben haber divertido bastante, pero yo no lo conocí. El doctor Fernández no suena a ninguno. Señorita, creo. Mire, no le permito, por favor. Escúcheme una ¿qué cosa. ¿Qué no me va a permitir, señora? ¡Yo sé mi trabajo, señora! ¿Qué me va a enseñar cómo tengo que trabajar ahora? La señorita González, entonces. ¿Usted trae formulario, señora? No, no tengo formulario, la señorita... Sin formulario no se puede hacer ningún trámite, señora. La señorita... Yo no hago los reglamentos. A mí me obligan a pedir formulario, señora. ¿Sabe el despelote que hay acá adentro si no pedimos formulario, señora? La señorita González. ¿Quién? González. ¿La González, la gordita? Sí, sí. ¡Beba! ¡Busca a la González! ¡Beba! ¿Quién le recomendó a la González, señora? El doctor Fernández. ¡Ay, la González está presa, señora! ¿Cómo? ¿No se enteró lo de la González? La encontraron robando el engrudo de los escritorios. Pero señora, escúcheme una cosa. El doctor Fernández me dijo que hoy viniera a hablar con la señorita ¿usted González. ¿Usted trae formulario, señora? No, no tengo formulario. ¿Y ese formulario ya lo puedo hacer en un trámite, señora? Escúcheme una cosa, señorita. Usted es una guaranga. ¡Momentito! ¡No me apostrofe, señora! Usted es una guaranga e inmediatamente voy a hablar no con la no vamos a hablar de lo que es cada una. Porque si yo le digo lo que me parece su cara, señora. Es el colmo, voy a hablar inmediatamente con su jefe. ¿Dónde está el jefe? Y todavía le voy a decir dónde está el jefe. ¡El jefe! ¿Dónde anda está buscarlo, el jefe? Y otra vez que vengas a afeitarte, anda. ¡Busca al jefe, beba! El que sigue. ¿Qué le pasa?
pasa, señora? Hace una hora, señorita, está en la cola. ¿Usted le parece? ¿Qué? ¿Me parece qué? ¿Qué? ¿Está para hacer la cola? ¿Qué quiere que me parezca, señora? Y tiene que hacer la cola, mija. No, pero escúcheme, usted se la pasa conversando. Yo pedí que me la pase abajo. No sea insolente, señora. Bueno. No me la pasa conversando, señora. Me la pasa trabajando, señora. ¿Por qué me atiende, entonces? La voy a atender, mija. Bueno, hace una hora. Para hacer un trámite, tanto tiempo, por favor. ¿Por qué se queja tanto, señora? Porque tuve que pedir permiso al trabajo. ¿Pidió permiso en el trabajo? Sí, señorita. ¿Y todavía se queja? Sí, mija. Señorita. ¿Tiene trabajo? Sí. Y además pide permiso y se lo dan. Sí. Y todavía se queja, mija. Yo tengo a mi madre enferma de colitis reumática. No la puedo llevar a la mutual porque atienden de mañana. Se imagina que con el sueldo que gano tampoco le puedo pagar un médico particular. Y usted todavía se queja. Se van para atrás. Se van para atrás porque no los voy a atender. Atrás. Usted no, usted se queda que después... ¡Atrás! Se van para atrás porque no los voy a atender. Adelante, Ludovica. Pero piñón, macro, mambo, ¿cómo estás? Qué placer que me... ¿Cómo está, Ludovica? Bien. No la beso por los dientes, yo he tenido problemas besando gente. Bueno, no, no me importa, me gusta. Maravilloso, estamos observando en directo el traje de Ludovica Esquirru. ¿Cómo se llama su profesión? La Yer Argentina. La Yer Argentina. Quiero que me ponga en el lugar que corresponde. ¿Está desnuda abajo, no? Totalmente. Vamos a sentarnos. Nos bueno. acompañan las cámaras, señoras, señores. Maravilla. Vibrando el destino hoy en el mundo de Antonio Gasset. ¿Toma asiento? Shishen. ¿Cómo le va? Bien, vengo de China. ¿Chichen? Shishen. ¿Estuvo por China? Estuve por China. Sí. Piñón. Con esto de la astrología, ¿se nace astrólogo, Ludovica Esquirru? Se nace y se hace. Se hace. También. ¿Qué porcentaje, digamos? Y depende de qué tipo de astrología hagas. La mía china, tenés que irte a China, a la tenés china. Que bancarte eso. ¿Es milenaria la astrología de las chinas? Sí, es paleolítica, le diría, piñón. Y dígame, una pregunta que le quiero decir. ¿Está escrito el destino de las personas o se puede modificar un poco? Se puede modificar, por suerte. Sí, somos dueños de nuestro propio destino, piñón. Y usted puede cambiar, puede en la vida... La gente que es de un signo, que son muy parecidos todos, ¿dónde están las diferencias? No, hay diferencias porque usted tiene muchos ingredientes. No solamente es el animal que le ha tocado en gracia en la vida, sino que tiene el ascendente que también lo puede condicionar mucho más que el animal al cual pertenece, el elemento en el horóscopo chino. Es decir, hay un montón de ingredientes para que usted sea único en este universo divino. ¿Entendieron, señoras y señores? ¿Qué está pasando? Ahora, Ludovica, con el amor, los signos que... ¿Hay algunos signos que son más propensos al amor que otros? Sí, hay algunos que son más degenerados. ¿Más degenerados? Sí. No, de amor hablábamos. No, pero degenerados en el buen sentido. ¿Cuál es el buen sentido de la palabra degenerados? Piñón, la gente no es apasionada como usted. La gente no ama, tiene miedo a amar. Y yo quiero decirles que soy la abanderada del amor. Yo soy la Venus de Milo del año 3000. ¿Está enamorada, Ludovica, que es la astróloga? Nadie me lo puede discutir. Nadie. Mi anatomía no ha sido captada. No ha sido captada, pero manoseada tampoco. Pero en el año 3000... ¿En el año 3000? Será idolatrada. ¡Cuéntenos de la China, Ludovica! La China fue a hacer la colimba. Yo me fui a hacer la colimba, le digo... ¿Es tan dura la China? Sí, durísimo. Es un plato fuerte. Usted no sabe lo que me costó adaptarme, el clima... ¿Y qué está pasando en la China? Discúlpeme porque hago énfasis en eso. ¿Qué está pasando? Aparte de la comida y todo eso. ¿Son felices los chinos? No mucho, no se les nota por lo menos. ¿Cuántos chinos vivo? Muchos. Mil millones. Estaban en los trenes, en todas partes, son multitudes que te atropellan, te avasallan como una tropilla. ¡Chino, no se me avasalle! Escúcheme, Ludovica, qué cosa rara la naturaleza, porque ellos no pueden hacer nada de tantos que son. Nosotros no podemos hacer nada de casi los poquitos que somos, ¿no? Podríamos mezclar un poco, tendrían que venir para acá. ¿Trabajan los chinos? Trabajan como locos, de las 5 de la mañana a las 8 de la noche sin parar, andan en bicicleta todo el día, descargan la energía bien, tienen el yin y el yang equilibrado. ¿Qué sería eso del yin y el yang? Háblenos un poquito más en detalle, Ludovica. Y bueno, el yin es el principio femenino y el yang el masculino. Usted sabe que todo está regido por el yin y el yang. Es como una balanza. Es una balanza imprescindible en la vida de un ser humano, ¿no es cierto? Pero los chinos desarrollan mucho la parte yang, los hombres, y también las mujeres. Y el yin también. Están conectados con el cielo, con la luna, con las estrellas. El jean no son los pantalones, ¿no? No, no. Pero dice que lo de los hombres. No, pero ya llegaron esos pantalones a China también, ¿eh? ¿Por eso se le habrá puesto jean? ¿Porque era de los hombres? Sí, puede ser. Era con lo que nos venimos a enterar. No, pero es de las mujeres el jean. De las mujeres. Pero ya a esta altura... Ludovica, y el cine y el teatro, porque usted era actriz. ¿Dejó la carrera de actuar? No, no la dejé. Ahora vuelvo. Está absorbida por esto. Después de este reportaje que usted me ha hecho. ¿Quién no me puede contratar? La van a contratar. Además está divina. Para ser el sex symbol del año 81.
No podía desfilar traje divino. Este traje maravilloso. Maravilloso. Modisto particular tiene. Del macro, Florencia y Pablo, gracias a Mulet. Tengo toda la gente más divina. Ludovica Esquirru, para redondear esta nota, usted me va a decir para nuestro público del mundo de Antonio Gasalla una frase para darle ímpetu y alegría a la gente. Dígamela. Sí. Todo tiempo futuro es mejor. ¿Es mejor? Sí. Y qué interesante. Ya redondeamos. Ludovica, no se me mueva porque en estos reportajes nos paramos los dos juntos y siempre salimos de acá. Estas flores son para usted. Naturales las flores que le damos a Ludovica Esquirru. Muchísimas gracias por haber venido a este programa, Ludovica, y no se me mueva de acá. No. Señoras y señores, continuamos en el mundo de Antonio Gasalla. Desde aquí, Piñón Fijo informando. Acá el programa, no. ¿Por qué no lo traen a usted? Nunca lo traen. Bueno, no, estaba... ¡Me lo hacen a propósito! No. ¡A propósito! Cálmese, si quiere me quedo un ratito. No, quede. Cinco minutitos. Estamos saliendo al aire. Este es el minuto que yo te... Este es el rincón de los ídolos. Acá representamos al público. Usted no sabe la gente cómo lo quiere, grandinete. ¿Qué tiene? No, porque tengo... Estoy tomando una pastilla que me la... Sublingual es la pastilla. Me la tengo que poner abajo la lengua. ¿Y para qué toma pastilla? Para adelgazar. ¿Para qué cree que voy a tomar? No, bueno, no, pero... Póngase cómodo, gran... ¡Qué alto, qué grandinete! Usted ve la televisión a chica. ¡Es un monstruo de alto! ¡Ídolo! Muchas gracias. Tome asiento, grandinete. Me molesta si me saco el... ¿Sabes lo que hace calor acá, no? ¡Qué gruesa que la tiene! ¡Qué gruesa que la tiene! ¿Perdón? ¡La voz! Ah, sí, sí. Dígame algo de amor, grandinete. No, bueno. Dígame te quiero. ¡Es de mentira, es de mentira! No, ¿por qué? Como un teleteatro, a ver. No, si usted es un... Hágale cuenta que yo soy la sirvienta de la casa. No, no tiene pinta de sirvienta. Y usted es el niño de la casa. Bueno, yo de niño también. Levánteme, gran nene. No. ¿No? ¿Cómo le va, gran nene? ¿Cómo le acomode el pelito? Un poquitito que tiene. Ah, ay, señoras y señores, me toquetea. ¿Cómo le va, gran nene? Muy bien. Usted sí que es ídolo, gran nene, ¿eh? No, le parece. Usted pasó de no ser nadie a ser alguien. Sí. Porque venían los teleteatros y de golpe el teatro, el cine, sí, ¿no? Sí. ¿Filmando suerte, mucho? Sí. Y terminé de filmar hace poquito, sí, una película. ¿Una película? Las Puertitas de López. ¿Las Puertitas de qué? Las Puertitas de López. ¿Qué es una película? Sí. ¿Y de qué trata eso? Está basada en la historieta que salía en esa revista. Ah, un viejo medio asqueroso que espía por la cerradura. Sí, más o ¿usted menos hace de eso? No, yo hago el jefe de López. ¿El jefe de López? Sí, el López es el que tiene la fantasía, yo soy el jefe. ¡Qué voz aterciopelada, Grandinetti! Bueno. Grandinetti, dígame, ¿el teatro cómo anda? Muy bien. ¿Está nerviosita? No, me acomodo en la cambio con la cámara, hay que estar siempre preparado. Sí. Bueno, hemos reestrenado Gepetto con Ulises Dumont. Estuvo Dumont, estuvo acá. Ah, estuvo Ulises. Se rió y todo. Sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué vio que Dumont hace esas cosas tan dramáticas? No, pensé... Usted no, usted tiene como una simpatía de adentro. Sí, no, lo mío es natural, es más... ¿Gepetto qué hace ahí? Yo no pude verlo porque todo el día acá en la televisión. Bueno, es la historia de dos hombres enamorados de la misma mujer. Ah, ¿sí? Pensé que dos hombres enamorados entre ellos. No. No, porque veo que están haciendo cada porquería. Sí, de alguna manera también es una historia de amor, pero en cuanto a la amistad que surge entre estos dos hombres, ¿no? Una relación inesperada para ellos. Ah, pero algo incestuoso. No, para nada. ¿Y la chica quién es? La chica es Gabriela Flores. Gabriela Flores. No, pero ¿quién es el personaje? A mí qué me importa quién es ella, no es ídola. Sí, ¿cómo que no? ¿Y quién la conoce? ¿Lola Flores? Sí. No, bueno, está bien. Digamos que son dos personajes, él es un profesor de literatura. Ajá. ¿Y usted quién hace? Yo soy un joven deportista. Joven deportista. Estamos los dos enamorados. Pero usted es flaquito, deporte nada, ¿no? No, sí, hago bastante. ¿Sí? Sí, ¿qué hace? Y juego al truco. ¿Truco? Bailar suelto, no bailo. ¿No bailar suelto? No. Usted todo agarrado, grandine. Fútbol. ¿Cuál fútbol? Sí, usted estaba en el Nicolás Colancito. ¡Qué buenas piernas tiene, grandine! No. Señoras y señores, lo tenemos. Yo no lo puedo creer detenerlo acá. Mire, te pasó de todo por acá. Pero yo, grandine, no lo va a detener nunca. Pero si pasó Ulises Dumont, supongo que habrán pasado muchos. No, vinieron muchísimos. ¿No? Pero hay gente que yo digo, no la van a traer. Como yo no puedo salir a buscar, porque yo, ay, no me dan lugar, no me dan producción. Usted sabe la producción que tiene Antonio Gasalla, toda la gente trabajando. Vi, y a mí no me dan nadie. ¿Por qué? ¿Y por qué me tiran al bombo? Y porque Gasalla debe tener palanca. No, ¿sabe qué pasa? Que este es el lugar del público, ¿vio? Claro. Grandinetti, qué
Mocio. Y dígame otros proyectos. De Darío Grandinetti en escena. No, proyectos... ¿La televisión lo tiene olvidado a Grandinetti? Hago poquita televisión. ¿Poquita por qué? Bueno, no sé por qué. No porque no esté dispuesto. Pero hago... ¿Usted está dispuesto? Sí, 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 sí. Sí, proyectos... ¿Le cuento o te cuento? ¿Te puedo tutear? Ay, como quiera, Grandinetti. ¿Sí? No, mi nombre no se lo podrá porque soy anónima. Eso yo no soy nadie. ¿Por qué no? No soy nadie porque yo represento al público. ¿Vos? Soy de los seres homónimos. La anónima, digamos. La anónima. Este, proyectos en cuanto a Gepetto, por ejemplo, te cuento, está irnos a España. ¿Se van a España? Sí, sí, nos vamos a ir a España. Gasalla también se va a España. Se va a España también. Se van todos al final. Sí, sí, parece que nos... ¿Usted ya dejó de ser galán para ser actor? ¿Cómo es esa cosa? A los galanes le molesta que le digan galanes. ¿Por qué, Grandinetti? Porque por lo general se utiliza como un término peyorativo. Claro, como diciendo que... Claro, este es galán, ¿no? En una época... A los actores que tenían galanura... ¡Hace furcio y todo en las entrevistas, Grandinetti! ¡Qué maravilla! ¡Qué naturalidad! Pues sí, a los actores... A los actores en una época se les hablaba de que eran galanes, de que tenían galanura, y era un elogio. Claro, porque... Ahora no, ahora galán. Actor es una cosa... Que en los galanes no saben hacer nada. Bueno, no, yo no... ¿Los besos son de verdad, Grandinetti? No. En esas telenovelas que se besan 6-7 veces por capítulo. No. ¡Abren la boca! No. No, no, es todo muy... Y porque si no, no podrían seguir grabando. Claro, es todo muy profesional, si no... Depende de quién le toque adelante, porque por ahí si le tiene ganas, le baja la caña. No sé si tanto, pero ¿no? Digamos que uno por... ¿Le ha tocado alguna vez besar a alguien que se sintiera así, que aprovechara en la cámara? No muchas. ¿No? No muchas. ¡Ay, la mierda con el que es verdad acá! Grandinetti me va a tener que dejar un recuerdo. Prenda íntima es mucho más apreciada. Prenda íntima. Un recuerdo que vamos a sortear a fin de año para todos los telespectadores. Prenda íntima no uso. ¿No tiene nada puesto abajo? No uso. ¿No usa prenda íntima? Te puedo dejar un pañuelo. Un pañuelo, ¿eh? Señor. Y de seda natural, Grandinetti. ¡Qué nervios! Está un poco arrugado. Muchísimas gracias, Grandinetti. No, por favor. Este no sé si lo vamos a regalar. No. Grandinetti me va a tener que firmar. ¿Sabe escribir? Sí. Me va a tener que firmar, Grandinetti. Bueno, todos pasan por acá y firman, ¿eh? Bueno, con tengo un poco de cosas acá arriba. Cuidado con el no, sobre todo me costó mucha plata. Está acá. Este, no, sí. Porque hay un poco de desorden porque nadie me ordena acá. Grandinetti me va a firmar, sí, ¿eh? Sí, como, una gran dedicatoria. Bueno. Esto es para el público en general, ¿eh? Ah, es para el público. ¿Con qué cámara están agarrando las manos de Grandinetti acá? No, no es para vos, es para el público. No, pues esto no es para mí. Eso después pasa, se rifa para todo el público. Ah, sí. Bueno, ¿para? Entonces le vamos a poner para el público... ¿Qué letra? Letra de médico, Grandinetti. Televidente, tendríamos que poner. Para el público en general, como usted quiera. Televidente. Mucho autógrafo firma por día, Grandinetti. O en general. O en general. Con perdón de la palabra. Con perdón de la palabra. ¿Y qué más? Con todo mi cariño. ¡Ídolo, ídolo! Ahí está. Hábleme con voz gruesa, Grandinetti, hábleme con voz gruesa. ¿Por qué? Hace mucho que tomás pastillas para adelgazar. ¿Y por qué tomo las anfetaminas? No, ahora estoy tomando una que son diuréticas. Porque yo quisiera tomar algo para engordar, alguna vitamina. Y para engordar tiene que comer, Grandinetti. No, pero además... ¡Porque estoy ya flaco, Grandinetti! ¡Usted es de los flacos! Ayudarme con alguna vitamina por ahí me vendría bien. Ahora no te... No ¿usted te... come bien, Grandinetti? Sí, como bien. Y pero... trate de comer, haga lo que yo, como de la mañana a la noche, sí, por eso engordo. Por eso, se te fue un poco la mano. ¿Usted hace alguna dieta, alguna cosa así? No, por eso no te digo, quiero hacer una dieta para engordar. Esto es para que el público se entera. ¿Alguna enfermedad crónica tiene Grandinetti? No. Nada. No. Sanito. Sí, Grandinetti, el pequeño sacrificio. Me va a tener que dejar estampadas sus manos. ¿Cómo las manos? Sí, las manos acá, como el teatro chino Hollywood. Pero esto me recuerda más que el teatro chino a esos trámites. No, porque son las manos. No se me tape en cámara. No, perdón. Está, es que tengo poca experiencia en vivo. Grandinetti, qué manos grandes tiene también. Todos tienen manos grandes acá. Sí, soy Manon. Manon. Ahí está, ahora usted estampa acá con las dos traspares. Después sale todo. Las dos juntas. Atención en la cámara, primero una después la otra. Atención en la cámara. Una mano de Grandinetti y la otra. Y la otra. Eso, ahí. Son tan grandes las manos que no le entran en la hoja. Pero quedaron bien. Tiene grande también. Tome, Grandinetti, límpiese. Mire las manos de Darío Grandinetti. Esta la van a pedir inmediatamente por correo. Grandinetti, un saludito para todo el público en general ahora. Bueno, este... Y ya lo despedimos. Quiero... Después se lava. Está bien, sí. Te quiero agradecer esto, este paso. No es nada, no es nada. Usted lo merece, Grandinetti. Bueno, muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a ver pronto. Hermanos, hermanas,
Buenas noches. Aleluya, hermanos. No resistáis al mal, pues al que te dé un golpe en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. Y si quieren robarte tu vestido, dale también tu tapado de piel. Dale al que te pide. No seas amarrete, hermano. Echa a ese cocodrilo de tu bolsillo y no le des la espalda al que te pide ayuda. Si te piden una mano, no le des un dedito. Dale las dos manos y los dos pies. No te laves las manos frente a los dolores de tu hermano. De lo contrario, tu conciencia te tocará el hombro todas las noches y no podrás pegar un ojo. Buscarás distraerte haciéndote un solitario o calmándote tomando un té o intentarás dormir con una pastilla, pero no podrás. También se dijo, amarás a tu hermano y odiarás a tu enemigo, pero el Señor dice, amarás a tu enemigo y orarás por aquellos que quieren mataros, pegaros o estrangularos. Hermanos, deben apurarse ya que no hay tiempo. Se acercan los días en que se enfurecerán los mares, las estrellas caerán del cielo y no habrá manera de esquivarlas. Los vientos soplarán y soplarán, arrancando árboles y destruyendo las casas. Y no piensen que estoy abriendo el paraguas antes de que llueva, porque todo esto está escrito. Dejen de beber y de comer, abandonen los actos sexuales y agárrense los pantalones. Vigilen. Vigilen. Gracias, hermanos, hermanas. Hasta la próxima. Cecilia Rosetto, ¿cómo te va? ¿Qué dice, Gazala? Nos vemos acá todo el tiempo. Somos vecinos de estudio. Somos vecinos. No, vos estás a la entrada de ATC, digamos. A veces. No, porque a veces estoy en el 3. Sí, también. No, pero estás en el 1 siempre. Que es el más prestigioso. ¿Estás contenta con lo que haces? Yo estoy, Cecilia, en el 6. Sí, me divierte. ¿Sí? La verdad no deberían escucharme los ejecutivos de aquí, pero que te paguen para conversar con los amigos, está lindo. Está bien, y bueno, no dirás muchas estupideces, algo dirás que le interesa a la ¿con gente. ¿Con quiénes? ¿Eh? ¿Estupideces con no, quiénes? No, digo que si te pagan es porque no dirás estupideces, que les dirás cosas que le interesan converso, a la gente. Converso con gente amiga, así como nosotros estamos conversando aquí. Lo que me gusta es rescatar, viste, los años que uno tiene de amistad. Sí. Casi toda la gente que viene nos conocemos desde hace 15, 20 años. Hagámonos un mini reportaje entre los dos, porque vos estás reportando. ¿Qué te voy a preguntar? ¿Desde qué año nos conocemos, Antonio? Desde 69. 69, sí. Que trabajamos... Que no, mira, prohibitivo. En el Estrellas y este... No. No, te conozco del conservatorio. Pero trabajamos en el Estrellas en el 75. Sí. Pero nos conocemos de Punta del Este. Tenés razón, del Café cuando Concert. Cuando del Café Concert, de los, oíme, de Cecilia, los reductos chiquititos. Y de alguna manera, lo que estás haciendo ahora, o no ahora como periodista, pero lo que estás haciendo en tu trabajo en teatro, en vivo, ¿tiene que ver con lo que te habías propuesto? ¿Es como estás llegando a cumplir lo que querías? ¿Cómo te trata la carrera? Viste que se usa mucho decir, sí, la carrera, como la si carrera, corriéramos para algún lado. Yo no la he planificado, o por lo menos no he tenido la suerte de poder planificarla, ¿no? Exactamente. La vida me ha llevado, de algún modo, me ha modificado, ¿no? Por supuesto que siempre quise hacer teatro. Creo que no tengo dudas, sobre todo ahora que estoy haciendo en televisión aquí lo de Pollera Pantalón, creo que no tengo dudas de que lo que más me gusta es el teatro. No a raíz del programa, sino es que como que toda esta estructura no tiene que ver con lo que nosotros nos armamos en la cabeza cuando hacemos teatro. Vos fíjate que uno aquí nunca sabe exactamente quién está arriba. En el teatro sabés. En el teatro sabés quién es el dueño, sabés con quién trabajás, sabés con qué caras te vas a encontrar cada noche. Es una abstracción la televisión, de alguna manera. Sí, sí, eso, es una abstracción. Es como que te viene de arriba y no sabes de dónde yo te cae. Yo lo que comprobé haciendo ahora televisión es que la televisión no se sabe nunca dónde está. Vos la hacés y no estás, la gente no lo está viendo en este momento. Va una lata que no se sabe dónde queda, después sí, esa lata se agarra, sí, para editar y de golpe... No sabés quién lo ve. La gente por la calle te comenta un programa y decís, que usted fue lo el primero, vio, claro, y de golpe vos ya estás haciendo otro, sí, ¿no? Sí, pero sí. Tiene algo de fascinante. Es muy fascinante. Esta comunicación como casi telepática con la gente, porque lo que a mí me pasa también es recibir cartas, es decir, el contacto con el público se cambia.
en el teatro el contacto inmediato, claro. Acá llega una carta que viene de Río Negro, por ejemplo, y te dibujaron tu cara. Creo que de salto, por ese lado tiene una cosa muy distinta al teatro, ¿no? No tenemos mucho tiempo, como siempre en la televisión, para charlar. Y yo quiero que, antes de irte, después de esta charlita, mini reportaje, o por lo menos creo que sirvió como para que nos comuniquemos nosotros dos. No sé si sirvió como reportaje. Para hacer que nos comuniquemos. Yo quiero... ¿Cómo qué? Que vos, si podés, que creo que podés, me hagas algo, alguna canción de algún espectáculo tuyo. ¿Será posible? Me encantará. Lo vamos a lograr. Lo lograremos. Gracias a la magia de la televisión. Sa. Andate corriendo, así te veo, cantando y bailando. Señoras, señores, ya Cecilia Roseto en una canción de un espectáculo de ella. Adelante, Cecilia. Y sube la emoción y baja el calzón. ¿Qué puedo hacer? Estoy enamorada. Estoy enamorada. Pégame un poco, no soy masoquista. Si te hace bien, pégame. Pero poco, que mi corazoncito feminista por vos se ha vuelto cada día más loca, cada día más loca. Todas tenemos bien en la croqueta una historia de amor sucia y secreta. Por ahí un bandido abre la puerta y la historia tan temida se hace cierta, se hace cierta. ¡Qué delicia! Se hace cierta. Misa, papá, naranja, Fanta. Pero con tantas ganas me apretaste que mi otro yo en el acto revelaste. Señora, no se queje de su suerte si su marido y otro la pervierte. En el amor todo camino es nuevo. Van al cielo la santa y el malevo. Y vos, que 20 veces me insultaste, me sacaste la guita, me fajaste. Ay, ay. Era yo siempre la que se iba al mazo y me iba sin bombacha. Por si acaso, sin bombacha, por si acaso. Prohibidas y aprender porquerías enseguida. Y hasta me disfrazabas de marquesa y me hacías caminar sobre la mesa. Cuando volvía borracha, mi papá salía con un revólver. ¿Dónde está que lo reviento a tiros a ese coso? ¡No! ¡Papá! ¡Déjalo que es! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso!
despedimos hasta la próxima visita a mi mundo, al mundo de Antonio Gasalla. Gracias por haber venido. Yeah.